continuar con nosotros, y le digo continuar porque hemos tenido transmisiones especiales durante estos días, con motivo, ya lo sabe usted, del huracán Delta. Seguimos dándole la información oportuna, pero ¿quién mejor para dar esta información de lo que acontece en todo Quintana Roo que el gobernador Carlos Joaquín, a quien agradezco nuevamente ese enlace con el sistema quintanarroense de comunicación social? Gobernador, buenos días nuevamente. Hola Leni, de nuevo buenos días. Me da mucho gusto saludarles, amigas y amigos de Quintana Roo. Me da gusto poder hablar con ustedes. Estamos ya en inicio de algunos recorridos que estaremos haciendo por algunos de los municipios afectados por el impacto del huracán. Verificando, Leni, también cuáles son las condiciones de las ciudades, tanto en Cozumel como en Playa del Carmen, como en Puerto Morelos, como en Cancún en este momento, para poder tomar la decisión de restablecer actividades en cuanto tengamos la certeza. Yo sé que ya mucha gente está saliendo a la calle, que las condiciones no están todavía al 100%, pero han mejorado en cuanto a condiciones de viento y de lluvia, claro, que permiten ya hacer algunos recorridos. Entonces vamos a hacer esta verificación para que podamos entonces dar el anuncio en 2 horas más, yo estimo, de poder regresar a actividades ya en la zona norte del estado. Afortunadamente el huracán ha pasado ya su parte más peligrosa sobre Quintana Roo. Hasta hace pocos minutos teníamos todavía vientos muy fuertes en la zona de Lázaro Cárdenas. Hemos estado en comunicación constante con el presidente municipal de Lázaro Cárdenas y con algunas personas, amigos de ahí de la zona de Chiquilá, de Holbox, que nos han venido informando. Y bueno, todavía en esta salida que acaba de hacer al mar el huracán, porque entiendo que ya ha atravesado también toda la zona de Yucatán y empieza ya a salir al mar hacia el Golfo de México, pues todavía deja algunas secuelas en estas zonas del municipio de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en los otros 4 municipios que mencioné, Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel y un quinto que es Isla Mujeres, estamos verificando cuáles son las condiciones que tenemos. Hay encharcamientos, inundaciones en algunos lugares, muchos árboles caídos que nos han tapado algunas arterias principales, vehiculares, calles, avenidas, que ya los municipios están trabajando en su limpieza, en desalojarlos. Y empezamos también con los esquemas de seguridad a lo largo de todas las ciudades, precisamente para el apoyo que requerimos en estas condiciones de paz y tranquilidad para nuestros municipios. Importante mencionar que no hay ningún herido, no tenemos ninguna muerte, el saldo es blanco hasta este momento. Todos los municipios me han reportado esta situación, la Fiscalía del Estado también reporta esta misma situación, así que tenemos hasta este momento saldo blanco, cosa que nos da mucho gusto que así sea, y lo que hay que hacer ahora pues es ir recuperando nuestras actividades, labores de limpieza, que serán fundamentales para que podamos avanzar y tener ya condiciones de salida. Bueno, por supuesto, hay determinadas actividades que todavía no pueden iniciar, como los aeropuertos, que todavía están en su revisión de pistas, plataformas, equipos de navegación. Me informan que en alrededor de 2 horas tendremos información del aeropuerto de Cancún y de Cozumel. El aeropuerto de Chetumal está operable. Tenemos los puertos aún cerrados, la marejada todavía es fuerte. No hay todavía condiciones para la apertura de los puertos, todavía no hay cruces ni de Playa del Carmen a Cozumel, ni de Puerto Juárez a Isla Mujeres, ni de Chiquilá a Holbox. Todavía no estamos en condiciones de ello. La carretera federal
tiene algunas obstrucciones todavía en algunas partes de la carretera. Está transitable, pero con precaución en algunos sitios donde todavía hay ramas, árboles y algunos postes que pueden provocar algún tipo de accidente o de baja velocidad en la misma carretera. Entonces, bueno, vamos teniendo más datos y más información, que es precisamente lo que quiero que la gente, nuestros amigos y amigas quintanarroenses, vayan teniendo para poder tener esta situación. He estado hablando también con los hoteleros, las asociaciones de hoteles, tanto de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, así como de Tulum, quienes me comentan ya que están con sus cuadrillas de limpieza para poder reaperturar los hoteles, y que los turistas y visitantes que están hoy en refugios o hasta este momento en refugios puedan ya estar de regreso en sus hoteles en unas horas más. Así que un poco de paciencia para que podamos tomar y difundir esta decisión de regresar a actividades ya normales en el norte del estado. El resto del estado se mantiene ya con apertura normal. Así que en unos momentos más, Benny, nos estaremos comunicando para poder informar sobre esta situación, una vez que estemos seguros de que las condiciones son las adecuadas para reiniciar operaciones. Gobernador, entonces, retomo, saldo blanco hasta ese momento en Quintana Roo, ya a pesar de que todavía se tienen algunas lluvias, un poco de vientos, las autoridades municipales están restableciendo estas pues vialidades de alguna forma, ocasionadas por rama, el corte de tránsito, es decir, están limpiando en los diferentes municipios de Quintana Roo ya con estas condiciones que se tienen en el estado. Así es, exactamente, ese es el dato, Len, y yo espero que mejoren todavía las condiciones más en las próximas horas. Todavía tenemos, en cuanto tengamos el cambio también de color en nuestras alertas por la cercanía o lejanía del huracán, entonces estaremos en posibilidades ya de dar el banderazo para el reinicio de actividades. Todavía no lo tenemos, así que un poco de paciencia para que podamos tener condiciones que nos permitan regresar a la actividad. Dos puntos para que no exista confusión entre la gente, gobernador, que nos preguntan mucho, ¿en qué color del semáforo nos encontramos ahorita de las alertas para huracán en Quintana Roo? La zona norte del estado sigue en color rojo, esa sigue por la cercanía todavía de las bandas de nubosidad y el cuerpo mismo del huracán, a pesar de que el centro del mismo está ya saliendo al mar, sí, pero nosotros todavía nos mantenemos en color rojo. Bien, y nos preguntan, gobernador, también que si nos encontramos en el ojo del huracán o si ya pasó. No, ya pasó. El ojo del huracán está ya saliendo al mar en territorio de Yucatán. Como vimos hoy a las 8 de la mañana, cuando estuvimos ahí, Lenny, en el estudio, lo que enseñábamos era la trayectoria que había tomado Delta, la posición que había tenido a las 5:45 de la mañana entrando por Puerto Morelos. Se movió, se sigue moviendo 24 kilómetros por hora, muy rápido, es decir, en una hora transita 24 kilómetros, que es casi nuestra ciudad. Así que en pocas horas había atravesado ya el territorio. A las 8 de la mañana estaba ligeramente al norte de Leona Vicario, no sé si recuerdas, y unas horas después estuvo ya en territorio de Yucatán. El centro, el ojo del huracán, lo que hoy tenemos es la parte seguida al propio cuerpo del mismo fenómeno, que sigue todavía en territorio del estado y se mueve hacia el mismo rumbo que el centro del huracán maneja, así que estará en pocas horas también ya fuera del territorio de Quintana Roo. Gobernador, esa comunicación permanente que usted establece con los diferentes actores que, bueno, ayudan a que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sabemos en qué momento podríamos estar o podrían estar en condiciones de comenzar estos trabajos? Ya empezaron, están ya haciendo trabajos. De hecho, se recuperó
la energía eléctrica ya en muchas partes de Playa del Carmen. Están trabajando en la zona de Cancún, de Puerto Morelos. Todavía no tenemos un estimado de los tiempos de cada uno de los municipios, pero CFE me reporta que está ya operando la reanudación de la energía eléctrica. Importante decir, agua potable, 80% ya en operación, en funcionamiento. El otro 20% tenía problemas precisamente con la energía eléctrica para poder reiniciar sus bombeos. Esperamos que antes de que concluya el día de hoy podamos recuperar el 100% del servicio de agua potable en el estado. Sin duda son excelentes noticias para Quintana Roo, gobernador, en este tema del huracán Delta. Ahora viene justamente hacer un conteo de los daños de afectación. Todavía hay, pues, hay pendientes económicos con la Federación en el tema de Gama. Ahora con Delta, pues se suma aún más a estos recursos del Fonden, por ejemplo, que todavía se puede hacer uso en este año. Sin embargo, pues también ha sido complicado acceder a ellos. Sí, siempre es un problema importante acceder a los fondos del Fonden. Hay una gran cantidad de restricciones. Hemos hablado de la necesidad de actualizar esa herramienta. Ahora corre el riesgo de desaparecer. Se debe de hacer una herramienta financiera que permita condiciones de ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan, a los grupos más vulnerables de la sociedad. Cristóbal dejó una serie de pérdidas a los habitantes de poblados en Bacalar, en Otompe Blanco, en José María Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, que ni siquiera consideran por ciertas condiciones que son absurdas y que dejan de ayudar a quien más lo necesita, quien no vive en una calle de 12 metros de ancho, quien no tiene una vivienda que sea de concreto. Entonces no entran en estos procesos y eso es increíble. Se perdieron cultivos, se perdieron animales propios de autoconsumo y venta de muchas de estas personas en estos lugares y no tenemos en este momento respuesta aún. Gama tuvo menos pérdidas en ese sentido porque fue más sobre zona urbana, claro, pero tampoco hemos tenido resultados al 100%. En estos momentos vamos a reiniciar nuestros diagnósticos, análisis, costeos y reclamos para tal situación. Cristóbal, Gama y ahora Delta. Bueno, no ha sido fácil. Los turistas, gobernador, antes de dejarle que usted continúe con esas actividades importantes a lo largo del estado, ¿ya regresaron a los hoteles? No, todavía no. Me reportan las asociaciones hoteleras que ya están sus cuadrillas de limpieza y reparación y mantenimiento, preparando pues los daños que pudieron haber tenido por los vientos y el agua, que afortunadamente no son muchos, así me lo reporta la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Y en cuanto estén ya listos esos trabajos, entonces podrán regresar a los hoteles los turistas, los huéspedes de ellos. Espero también que sea este mismo día. Seguramente así será. Gobernador, ¿algo más que nos quiera agregar en esta mañana? Que hay que tener ánimo, de nuevo Quintana Roo está de pie y eso es derivado de la gran fortaleza del conocimiento, de la solidaridad de todos. Bueno, pues ahora nos resta un día o un par de días en labores de limpieza, de reapertura de calles, de carreteras, de aeropuertos, de puertos, para que podamos reanudar nuestras actividades y nuestras acciones. Hay que seguir adelante. De nuevo retomar el cuidado que debemos de tener sobre el coronavirus y el COVID, claro, y buscar ese equilibrio entre salud y recuperación económica que viene por buen camino para Quintana Roo. Así que sigamos adelante, es lo más importante. Pendientes de la información que se genere a todo este respecto, gobernador, muchísimas gracias por enlazarse con nosotros esta mañana. Gracias, Lenny, le mando un saludo a todos los quintanarroenses. Gracias. Gracias, gobernador. Pues ya escuchaba usted, justamente en este momento se encuentran, bueno, pues supervisando qué es lo que está ocurriendo a distancia, en este momento presencial, seguramente en el transcurso
de este día el gobernador Carlos Joaquín recorriendo el estado de Quintana Roo, particularmente la zona norte. Hay preguntas acerca de si se reanudarán los vuelos en la zona norte de Quintana Roo, específicamente en Cancún. Lo decía él, no por el momento. En un par de horas se tendrá ya un resultado preliminar de las condiciones en las que se encuentra el aeropuerto de la ciudad de Cancún y entonces sí poder, si las condiciones lo permiten, reanudar estos vuelos. La carretera federal transitable, pendiente, mucho cuidado si usted necesita, solamente si realmente necesita transitar, que lo recomendable es que si usted puede permanecer en la ciudad en la que se encuentra, hágalo en las próximas horas. Sin embargo, es transitable con ramas todavía caídas, con algunos árboles, por lo que de hacerlo, hágalo de manera responsable, muy despacio, cuidando siempre la seguridad de usted y de los suyos. La Comisión Federal de Electricidad ya en trabajos de restablecer el suministro de energía eléctrica, lo mismo que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el cual también pues viene un trabajo conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que requiere capa para echar a andar justamente pues el suministro a todos los hogares de Quintana Roo. Así que muy pendientes, más adelante tendremos seguramente información acerca de cómo se encuentra el estado de Quintana Roo, aunque es importante resaltarlo, hasta ese momento saldo blanco en Quintana Roo tras el paso del huracán Delta. Nos despedimos momentáneamente. Gracias por habernos acompañado. Buena mañana.